teatro, es una de las piezas fundamentales de la arquitectura histórica de la ciudad, pero también un hito en la ordenación moderna del desarrollo urbano, ya que es el primer edificio que con el mercado emergen de la línea de costa y crean lo que es la ocupación del área marítima con un edificio. Por lo tanto, representa una cosa. Lo primero es consolidar el sistema de equipamientos de la ciudad, pero también el inicio del crecimiento y la expansión de la ciudad hacia el este. Bueno, en principio es uno de los pocos edificios también exentos que existen en la ciudad. El gabinete literario, que es posterior, evidentemente, aunque era sobre las bases del Teatro Carrasco, la Catedral de Santa Ana, la Comandancia Marina, la Capitanía General, son esos edificios que consolidan hitos urbanos en una ciudad que está compuesta fundamentalmente por manzanas y en las que en esas manzanas se integra cualquier tipo de edificio o cualquier tipo de monasterio o cualquier tipo de estructura arquitectónica social. Y por lo tanto, evidentemente, esa renovación, el volumen, la altura, las proporciones, tenemos que entender que es un edificio de 70 por 30 metros. Es una cantidad considerable y que rebasa sobre las medidas y las proporciones de cualquier otro edificio. Dentro del contexto de la arquitectura actual, es decir, visto en la proyección de los 130 años que tiene, pues evidentemente es un magnífico ejemplo de la arquitectura española del momento. El hecho de que Jareño, un arquitecto de corte, trabajara en Las Palmas a esta distancia y para un edificio de una ciudad con tan pocos habitantes, querramos o no, era una ciudad pequeña, Las Palmas, y con tan poco desarrollo urbano hasta ese momento, evidentemente eleva la calidad de la arquitectura e introduce nuevos modelos que evidentemente tienen dos cuestiones. Uno, la nueva fachada proporcional y ecléctica que se construye en estilo pseudo-renacentista, arabesco, por el tema del tamaño de los arcos, un poco en forma de herradura, y la construcción enfrente del mercado de carácter isabelino que conforma el primer espacio de una gran plaza barroca dentro de la ciudad. He de destacar también la importancia que tenía la fachada posterior del teatro, una fachada totalmente novedosa que por estar abierta hacia norte estaba toda completamente perforada de huecos que daban unas características a la arquitectura totalmente nuevas y extraordinarias para lo normal de lo que se construía en esta ciudad. Hay una cosa que me sorprende y sigue sorprenderme enormemente. Si es gente de Las Palmas o de Gran Canaria, cada uno de los participantes aporta una historia que conecta él con el teatro, alguna experiencia. Y eso significa, y allá podemos hablar sobre el patrimonio también, no solamente como edificio, sino de la memoria común de la población de Gran Canaria, que siempre fue un edificio importante de la arquitectura, por supuesto, del contenido artístico, por supuesto, pero también de la vida de cada gente aquí, que cada tiene su conexión, cada uno tiene su historia con la con el teatro y eso significa identificación. ¿Y qué podría ser mejor que para una ciudad y una isla tener un punto de identificación? Y si es un teatro, aún mejor.
realmente uno se siente orgulloso de su ciudad, y sobre todo cuando no es una obra proyectada y dirigida desde las instituciones, ya sean del Estado o de las comunidades locales, sino que es una iniciativa privada prácticamente, asistida por el ayuntamiento, evidentemente, pero que es la sociedad civil la que se compromete a llevarlo adelante. La idea de que haya una especie de acciones, hasta, por llamarlo de alguna manera, de futuro, para poder tener una plaza en el teatro, supone una inversión que la gente considera como parte de su propio patrimonio. Entonces, el Teatro Pérez Galdós no es solamente un edificio, no es solamente una catedral o un cabildo o un ayuntamiento, es la sociedad civil la que decide construir la mayor mole construida en la ciudad de carácter civil y para uso civil. Recuerdo cuando yo llegué la primera vez al Teatro Pérez Galdós, me sorprendió enormemente un teatro a la italiana, así, aquí en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. No lo he esperado o expectado que hay un teatro de ese tamaño, de esa época, porque la ciudad fue mucho más pequeña en esa época, y en esas condiciones aquí. Por eso, es algo impresionante que una ciudad con su historia, que es una ciudad pequeña, tiene un teatro así y tan buen cuidado. El siglo XIX es un siglo en el que se desarrolla el urbanismo y la arquitectura de manera extraordinaria hasta entonces. Y por lo tanto los equipamientos que se construyen en todas las ciudades del país son relevantes. Esa democratización conllevó un desarrollo de la cultura. La diferencia está en que este, al modo del Liceo de Barcelona, fue promovido, pagado y financiado por las propias sociedades. El teatro, arquitectónicamente, lo que se puede decir, la sala y los espacios nobles, prácticamente se mantienen después de la reforma que quizá hizo Miguel Martín a partir de 1923-25. Entonces, eso no quiere decir que haya necesidad de nuevos cambios sobre la estructura patrimonial. Lo que sí tiene son los cambios en sala, por ejemplo, la zona de galería, el gallinero, se llama, o general, pues es donde se han desarrollado unas pendientes de otra manera, son mucho más cómodos, y la adecuación. Pero desde el punto de vista de lo que es la arquitectura, no ha habido ni es posible hacer cambios desde este inconveniente, podríamos decir, para la transformación o mejora de los espacios, ya que es imposible hacerlo por ser un monumento catalogado y patrimonial. Que ha sido un privilegio de un edificio que uno siempre viene como espectador y ve nada más que la parte delante del escenario, el poder ver el backstage, la trastienda del teatro, conocer los detalles, la historia de mano de un auténtico profesional de la arquitectura y que conoce tan bien el edificio, la historia, tanto desde el punto de vista arquitectónico como artístico. La verdad que ha sido un privilegio que poder tener esta experiencia. La visita, no sé, es bonito conocer los entresijos, no es lo mismo ver el teatro por fuera, venir a ver una obra que estar dentro. O sea, me encantó estar en el escenario. Es que hice 20.000 fotos porque era la visión que normalmente nunca tenemos, es la visión al revés. He disfrutado muchísimo. A veces uno va buscando la foto, va buscando el encuadre, pero en otras ocasiones surge simplemente la imagen. Y en esta ocasión pues fue eso, fue la casualidad de tener el encuadre que yo creía adecuado con la catedral, las palmeras, las dos monjitas que venían subiendo a la calle y surgió la foto sobre la marcha. Fue una excursión que hice con mi hermana a la montaña de la Gañifa. No sé, era un día que había muchísima calima.
pero hacía frío, y mi hermana pequeña, le tengo muchísimo cariño, y de repente la vi como tan indefensa ahí, vi el champiñón, mi hermana pequeña al lado, mirando hacia el infinito, y yo dije, esta es la foto. He podido visitar a todo el teatro, a todos los recintos en la zona que es habitualmente abierto al público, pero también a la zona detrás del escenario, a los camarinos, y eso en las visitas guiadas que habitualmente hacemos, vale, por el momento por la pandemia no, pero normalmente nunca se sabe a dónde se puede acceder porque tenemos producciones y si los camarinos están ocupados no, no podemos entrar. Hoy justamente hemos elegido para esa visita guiada un día donde todo el teatro está accesible. Para mí también fue la primera vez hacerlo con un arquitecto y escuchar tanto del punto de vista de un arquitecto, porque lo hacemos con gente de la cultura que se dirigen más o se orientan más en la historia del edificio, hay otros que se dirigen más en las pinturas de Néstor porque vienen más del arte. Hoy he aprendido mucho también. Me encantan las casitas antiguas. Yo mato por un tejado, por unas tejas con un agujero, una casa cayéndose con una palmera al lado, cosas que son canarias y que estamos perdiendo. Me gusta muchísimo ese tipo de fotografías y luego también me gustan las iglesias, las ermitas. Me gusta cada vez que tengo la oportunidad pues aprovechar para salir y hacer fotos pues por todas las partes de la isla, ¿no? Aprovechar la isla tan, tan rica que tenemos en todos los sentidos para poder reflejarlo. Muchas veces desconocemos lo que tenemos y nos damos cuenta, a lo mejor tengo compañeros de trabajo que vienen de Península y cuando pasan una temporada aquí a veces se da uno cuenta que la gente que viene de fuera conoce más de lo nuestro que nosotros mismos. Ahí podemos pasar años sin pasar por alguno de los pueblos maravillosos que tenemos en la isla. Y es una pena que la propia gente local pues muchas veces desconocemos rincones o costumbres o lugares que son realmente estupendos y que están ahí y que no los aprovechamos.